el día de hoy me compré esta belleza. Vamos a abrirlo, un unboxing rápido, vamos a ver qué tiene, ¿vale? Primero que nada, les diré, es un compresor de aire Trooper. El código es comp kit 25 100 300 o 100 300, ¿vale? Compresor lubricado, tanque de 25 litros, 6.6 galones, 800 kilopascal, 116 psi. Incluye como accesorios la pistola de gravedad, la manguera. Y esas son las peculiaridades. Vamos a abrirlo para que se vea qué tal. Primero tenemos una pistola. Esta nada la voy a enseñar así de rápido ahorita. Que tenga bien. Pongo. Ahorita se va a ver. La pistola parece ser, según esto, en la caja dice que es la PIPI 420. Sería esta. Tendría que checar los otros modelos para ver qué era. Tiene eso. Las ruedas. La manguera. Estoy viejo. Para poder colocar las llantas. Y aquí está. ¡Ay! Acabamos de sacar nuestro compresor y tuvimos una falla. No sé si se alcance a notar, pero el medidor viene roto. De hecho, viene como golpeado, chueco. Bueno, tanto me costó traerlo. Ahora voy a tener que llevarlo al centro de servicio. O checar, voy a llamar para ver. Pero vamos a ver si funciona. Ok. Al final, para la reparación de la compresora, me tardé alrededor de unos 25 minutos, que fue llegar al centro de distribución. No me checaron la máquina, solamente me hicieron el cambio físico sin ningún problema. Lo que más se tardó fue en la tienda donde me hicieron el cambio físico, ya que ahí se tardaron aproximadamente 20-25 minutos, porque el día era sábado y era tardado. A todo esto, la verdad, me parece que el servicio de Trooper, en el sentido del cambio de piezas por algún fallo, está muy bien. Sin duda, lo recomiendo bastante. Y lo que les digo, chequen las garantías.
para estos, estuve checando el tornillo por dentro aquí, y para eso yo ya tengo mi matraca para poder colocarlo así. Yo creo que así, nomás al lleguecín. Y vamos a poner las dos. Les digo, ya vi, tienes dos tuercas y están diferenciadas porque esta es una de seguridad y esta no. Va en la rueda. Lo único que ya me queda en duda, creo que iría así para que esta estrelladita quede por dentro y solamente buscamos que quede. Estoy bien, miren, va a tener cierto espacio. Espérenme. Fijan, la tornilla tiene ese tope que no permite que entre más, o sea la rueda va a tener un poco de juego, y vamos a colocarla. Pero tiene algo de juego, pero gira bien. Voy a voltear y ponemos la del otro lado. La rueda en la tuerca, es de seguridad. Se dan cuenta. Tiene un pequeño empaque.
tienen las rositas. Se puede andar. Ahora, lo siguiente que dice el manual, después de colocarle las patitas y las ruedas, es que el aceite. Lo que nos dice es que aquí, si se dan cuenta, antes de operar el compresor, este compresor fue empaquetado sin aceite en el cárter. Agregue aceite siguiendo las instrucciones descritas en el instructivo de operación. Utilice siempre aceite lubricante SAE10W30. De no hacerlo, la garantía queda anulada. Reemplace el tapón provisional del empaque. De no hacerlo, se expone a lesiones personales. Según esto, este tapón se cambia por este. Y el aceite lo vienen colocando acá. Acá viene colgado con una cinta. Este es el aceite que se debe poner aquí. Vamos a ponerlo y veamos. Vamos a quitar el taponcillo. Ahí está. Quitado el tapón. Ahora, este es el aceite que viene, pero para echarlo yo no tengo un embudo, y si se dan cuenta va a estar medio complicado como que cacharle. Con una lata voy a hacer un pequeño embudo. Ya puse mi embudo de una lata. Vamos a verter el aceite. Y en esta parte de aquí, dan cuenta, este es el compresor. Aquí tiene el indicador del aceite. Todavía le falta un poquito. Ya lo agregué y dice que tiene que llegar hasta este círculo que tiene aquí. Vamos a llenarlo un poco más. Aceite, el embudo. Y ya vemos que ahí está, al nivel que pide el manual. Vamos a quitar nuestro embudo. Y bueno, lo dejé on top. Vamos a poner permítame. Y también este es un filtro de aire que se coloca en esta parte. Igual solamente dice que se enrosque. Creo yo que hay un pequeño cuestión con el diseño. Cuando pongo este filtro, la carcasa que cubre el motor se empieza a mover. Y esto que todavía no le doy el llegue completo al filtro. Ya quedó el filtro. Y ya lo conecté a la toma corriente. Según esto, lo único que necesito hacer es
como ya les comentaba, tiene una manguera. Es una manguera de baja presión, según lo que dice ahí. Tiene para el conector rápido. Y en esta parte no tiene conector rápido. Según yo como lo entiendo, este nada más. Entra así. Y de este lado entra aquí. La pistola viene con este conector, pero necesito comprar un conector rápido de este tamaño. O bueno, no de este tamaño, del tamaño específico para este. Viene con su llave. Que podemos darle el, nada más el apriete para que esta es la pistola. Y de este lado está. Y aquí está. Ok, muy bien. Me parece que está correcta el equipo. Ya solamente, pues si ustedes lo compran, pues a ver qué tal les parece. Yo digo, voy a pintar. Espero les haya gustado. Nos vemos.